de forma anticipada y accidentada terminó la Vuelta a Antioquia, que cumplía su etapa final con un circuito en la ceja. Los detalles entonces los tiene Diego Sandoval. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante con la información. Finalmente, ¿qué sucedió en el municipio de La Ceja? Hola César, buenas tardes, un saludo especial, los saludos del municipio de La Ceja, donde terminó la edición 48 de esta Vuelta a Antioquia con un incidente lamentable. No pudo terminarse esta última fracción. Precisamente nos acompaña también el gobernador de Antioquia. Gobernador, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Lamentable esta finalización de una Vuelta a Antioquia que se venía desarrollando muy bien. Sí, lamentablemente ocurre un accidente, una imprudencia de un ciclista aficionado genera este accidente. El líder de la etapa tiene este accidente con él. Ya los dos están fuera de peligro, siendo atendidos por los médicos. Siempre tenemos que invitar a la prudencia, al máximo rigor, a respetar a los ciclistas. Este es un gobierno que cuida, protege, defiende la vida. Sí que es importante defender y proteger la vida de los ciclistas en las vías. Gobernador, hablemos también del resto de la competencia. ¿Estuvo usted pendiente de una competencia que estuvo por el Urabá, por el Bajo Cauca, por el oriente del departamento también? Bueno, termina hoy la Vuelta a Antioquia, 794 kilómetros, recorrido por el Urabá antioqueño, Caucasia, Santa Rosa de Osos, Alejandría, La Ceja, Antioquia. Estamos felices, todo el apoyo desde el gobierno de Antioquia al ciclismo. Aníbal Gaviria siempre ha dicho que el ciclismo debería ser el deporte insignia de Colombia. Tenemos el Orgullo Paisa, patrocinado por la Gobernación de Antioquia, Antioquia en Bici, un programa bandera, la gerencia de la bicicleta, la política pública de la bicicleta. De tal manera que este es un gobierno que le apuesta a apoyar la bicicleta como mecanismo, como medio de movilidad sostenible, pero también para promover el deporte en nuestros jóvenes. Estos municipios son cuna de grandes ciclistas. Tenemos que seguir apoyando el ciclismo en Antioquia. Gobernador, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, César, es toda la información y todo el cubrimiento que hicimos constantemente de esta Vuelta a Antioquia en su edición 48 para Teleantioquia Noticias. Soy Diego Sandoval con la cámara de Álvaro Villada. Me despido. Usted tiene más información.